Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés, y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso el Salmo 146, con el cual hemos iniciado también nosotros a cantar desde lo profundo de nuestro corazón: alaben al Señor que sana a los afligidos. En este Evangelio nos encontramos muchas situaciones de dolor que a lo mejor aquellos que nos están viendo o los que estamos aquí en esta Eucaristía hemos pasado en algún momento de nuestra vida o que estamos atravesando. Esos momentos de dificultad, de dolor, no solamente físicos o espirituales, sino también de diferentes maneras. Y el Salmo nos invita justamente a cantar. Esto es maravilloso. Qué bueno es cantar a Dios. El Señor reconstruye a Jerusalén y sana a los que están afligidos y venda sus heridas. Siempre me ha gustado pensar en esta situación de presentarnos así como somos, heridos, enfermos, dolidos, lastimados, delante de este Dios que es ternura y compasión. Y es este Dios que nos relata el Evangelio según San Marcos, este Dios, este Jesús, nuestro hermano, que levanta a la suegra de Pedro, la toma de la mano y la sana. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros que estamos enfermos también necesitamos de esa mano de Dios, de esa mano firme que nos tome y que nos diga: no tengas miedo, todo va a salir bien porque tengo el poder para curarte, no solamente físicamente, sino sobre todo de aquí, del alma? Porque, queridos míos, cuando uno tiene sanada el alma, después el cuerpo también se llega a sanar de manera más rápida. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llega a sanarnos? Y lo digo por propia experiencia. Cuando yo era pequeño, cuando tenía 6 años, a mi hermana le detectaron cáncer, leucemia. Y para nosotros fue una época muy difícil. Ella era una niña de 3 años y realmente nos tocó vivir el dolor. El dolor que a lo mejor alguno de ustedes está viviendo o ha vivido, de tener un ser querido que se debate entre la vida y la muerte, o que está en el hospital. Y puedo decir, no solamente porque lo dice el Evangelio, que en sí el que lo diga el Evangelio ya para nosotros se tiene que creer porque es la palabra de Dios, Dios no miente, sino que también he tenido la gracia de ser testigo de la curación de mi hermana, de esta niña que ahora, bueno, ya tiene 4 hijos, está llena de vida, y soy consciente que cuando el Señor sana, no solamente sana el cuerpo, sino que también sana el alma. Y es justamente esto lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios: ¡ay de mí si no pudiera predicar el Evangelio! Claro, ¡ay de nosotros si no pudiéramos predicar este encuentro tan divino, tan humano y tan real con este Dios
que no solamente cura tu enfermedad, sino que te ama profundamente. Y cuando uno conoce a este Dios, a este Jesús, de verdad no se lo puede quedar encerrado. Surge esta imperiosa necesidad de predicar que Dios es bueno, que Dios sufre con el que sufre, que Dios llora con el que llora, que Dios se hace débil con el que es débil y que Dios se alegra con el que está alegre. No es un Dios allá arriba en su trono del cielo, sino que es un Dios que se ha hecho hombre en Jesús, es nuestro Salvador y viene a curarnos y a salvarnos. Pidámosle con todo el corazón, queridos hermanos, queridas hermanas, la gracia de que nos tome de la mano. Hoy queremos decirle, sí, Jesús, tómame de la mano y cúrame, no solamente de esas enfermedades físicas que puedo tener, sino sobre todo cura aquí, para que pueda tener un encuentro contigo y de esta manera no me quede callado y pueda predicar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí si no predicara la enorme alegría de haberme encontrado a un Dios tan tierno y tan misericordioso que se hace mi hermano tanto en la alegría como en la tristeza. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Que así sea. Amén.